A continuación veremos cómo una mujer se desdobla en conversaciones con sus obras de arte y que en última resultan ser ella misma. Y los comprometerá a ustedes como espectadores a descubrir si estos paisajes internos y externos son los que ustedes también habitan o es solo el soliloquio de una escritora que habita en el cuerpo de una pintora y que se divide en tres. ¿En qué lugar existe el pueblo? Estas barras en las que se convierte mi cuerpo y todo lo que a este rodea, he tenido que renunciar a mí para que otros puedan amar. Soy hija del tiempo, de raíces ancestrales. Nací bajo el reflejo de la luna, me amamantaron las estrellas. Crecí entre los luceros, soy libre como el viento. Uso ríos, mares, colinas, valles, llanuras y montañas. Voy por sendas tortuosas, sin detener mis pasos, entre arrieros, pijas, chapuleras, guaqueros, ilustres y poetas sin hallar un lugar seguro. No le temo a los espantos, soy valiente, guerrera y no le temo a la muerte. Soy de talante y berraquera. Enfrento retos sin bajar la guardia o esclavizar a otros. Llevo en mi mochila grandes sueños y medicinas para curar el odio, logrando así la paz. En el pensamiento, el árbol de tu corazón mueve montañas. Un sentimiento crepuscular habita los senderos de mi alma, dispuesta a la soledad de largo peregrinaje. Bueno, mujer, no te canses, no dejes de buscar cuál niña curiosa que eres. ¿Qué importa si uno, o dos, o tres no entiendo en tu forma de amar? No, mujer, no te canses, no dejes de ser quien eres. Rebelde, soñadora, un poco loca quizás, pero sobre todo alguien con una dulce manera de orar. No, no te canses, quien merece tus risas, tus besos, tus abrazos estará pronto aquí. Y quién sabe, mujer, quién merece tu amor. Probablemente nacerá de ti. Más allá de tu vaga mirada, arde un cálido sentir, sintiéndome viva y complacida, sin sensación de vacíos, despertando extrañas emociones que me picotean el alma, disolviendo al fin esta absurda soledad. Viviendo la vida con especial ternura, sin ocultar el placer y el gozo, marcando territorios como abejas enamoradas o espiga sagrada de la alianza, plasmando estas letras en un lienzo, entre suspiros y ternura, sin deprimir el alma o deshojar el llanto. Hoy estoy más viva que nunca. El miedo se ha ido sin previo aviso, y mi único propósito es hoy. Que mis ojos no ven afuera con claridad. Hoy es el día en que mejor veo a mi interior. ¿Qué tan convencida estás de siempre mirar en tu interior? ¿Acaso las remembranzas de lo vivido no te llevan a dejar tu interior tranquilo? Escúchame, escúchate, que es como escucharte a ti mismo. ¡Qué alegre y fresca mi cabaña! La brisa pura penetra en ella, con suaves aromas y gatos recuerdos, escucho el viento y el canto del ruiseñor. Los perros ladran, un niño juega y en la cocina la leña seca alegra el fogón. Un bebé duerme en la cuna de mi canción. ¡Ah! Tiempos idos, tiempos de infancia, cuando jugamos con los abuelos a la cometa y a la rayuela, se me entristece el corazón. ¡No, qué va! No puedo reprimir a través de recuerdos bellos la agreste experiencia que fragmentó mi vida, que regresa, regresa y regresa, y aún no me deja crecer.
me deja salir de aquella niña que fue perturbada por... Aún recuerdo sus grandes y sucias manos sobando mi pequeño ser. Recuerdo mi miedo a su rostro. Recuerdo mi terror a su voz. Pero lo que más recuerdo es cómo desde entonces él se robó mi niñez. A media luz, descansan, caminan mis palabras, buscando los recuerdos que cubren mi nostalgia y me llenan de nocturnas sensaciones. El cuadro vuelve a ser cuadro, la escultura vuelve a ser escultura, y el artista vuelve en búsqueda de sus colores. Usted que está allá al frente, ¿quiere decir algo? ¿Quiere refutar algo? ¿Quiere pensar algo? Inténtelo usted mismo. Mi nombre es Ligia Dayana Vargas, de la institución Policarpa School, de grado séptimo. Les doy gracias a Carteros de la Noche por acompañarnos, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo por la pandemia. Muchas gracias. Yo tuve el papel de la mujer pintora y pues me gustó mucho, ya que era muy interesante y sí, me gustó mucho y muchas gracias. Alegría. Cuando el amor florezca de sueños, tendremos juego de niños, vuelo de campanas, luz en el horizonte y cantos que llenen nuestro mundo de alegría. Mi nombre es Nicolás Duque, yo soy estudiante del Policarpa School. Yo hice el monólogo de la alegría, que es un poema de Margen Londoño. A mí me gustó mucho este poema, ya que a mí me parece que es un sentimiento o algo muy, muy bonito. Y también me gustó toda la ayuda que me brindaron los de Carteros de la Noche para poder yo hacer esto, y debido a varios talleres que me dieron, poder mejorar y perfeccionar este poema. A
Alegría, cuando el amor florece de sueños, tendremos juegos de niños, vuelo de campanas, luz en el horizonte y cantos que llenen nuestro mundo de alegría. Mi nombre es Diana Carolina Duque Osorio, artista del municipio de Quimbaya en el sector de teatro. Mi experiencia pues con este proyecto que vengo apoyando con Carteros de la Noche y pues que ya finaliza ha sido muy gratificante. Creo que estos procesos son muy importantes en el municipio y más por lo menos desde el sector de teatro siento que deben surgir semilleros, porque no contamos como con semilleros de niños y jóvenes tan fortalecidos en el tema del teatro. Entonces creo que es un proyecto que va a aportar mucho también a que estos chicos también pues como desarrollen esas habilidades y esas capacidades que tienen para el teatro. Creo que fue un proceso bien bello de conexión con cada uno de ellos. Siento que desde la rapidez y como la carrera en la que fue el proyecto, porque es muy poco tiempo, se logró un trabajo muy, muy, muy bueno y creo que tienen un gran potencial pues para seguir avanzando. Y pues qué rico que estas obras que se hicieron en este, pues como en esta metodología virtual, se puedan desarrollar también de manera presencial en los teatros de Quimbaya y de otros municipios también. La cascada, transparencia al mirar, claridad que no se agota, cristales ondulantes de plateada cabellera, despiertan las zarzas al descender por la empinada cordillera. Bueno, mi nombre es Andrés Rodas Vargas, fui el encargado de desarrollar el montaje y producción audiovisual de esos montajes teatrales. En la parte técnica nos encontramos ante un contexto que era muy distinto respecto a antes de la pandemia, que estábamos acostumbrados a ver los montajes teatrales, obras teatrales y tal, pues de manera presencial. Tanto la Fundación Cultural como Carteros de la Noche, como los grupos de niños de estas instituciones educativas tuvieron que adaptarse a este nuevo paradigma del cual es ya nuestro contexto, nuestra cotidianidad, y que va a seguir así pues que parece que por bastante tiempo. Respecto a la edición de estos montajes teatrales, teníamos que hacer varios planos, varias tomas. Esto fue prácticamente como un cortometraje en el cual pues tuvimos que adaptar hacer esa fusión de montaje teatral y producción audiovisual. Respecto al mensaje que lanzan estos montajes teatrales, pues también es una representación de lo que se vive en este país, una postura crítica desde nosotros como fundación, y soñando transformar esta sociedad, a ejercer ese cambio estructural que hace falta a través de espacios de arte, de cultura, donde tenemos elementos como las danzas, el teatro, la música, entre otros. Y bueno, vamos todos por esa transformación social a través del arte. Este silencio. Recién nace el alba, vamos camino hacia el instante de las horas. Languidos ancianos repiten a cada hora la soledad que los espera. Nosotros con asombro contemplamos este silencio. Hola, me llamo Laura Jimena Jaramillo Rojas,
quiero decirle gracias a Fundación de Carteros también por hacerme la invitación a esto, que para mí el arte es muy bueno y me gusta mucho. Mi personajes fueron la narradora y la vecina. En la narradora me gustó mucho porque pues yo no había narrado, yo solo había hecho una actriz como cualquiera, porque me gusta como desarrollar la historia. Y pues en la cosa del vecino, pues también me costó un poquito porque yo tenía que cambiar la voz para que no se confundieran los dos personajes. Y pues me gustó mucho. Eso me parece muy interesante porque es algo que estamos viviendo, que pues sí, lo de los niños que se están desapareciendo. Entonces eso también me parece que es algo muy bueno porque da como algo para enseñar. Es como una enseñanza. Espejos móviles son los espejos móviles del tiempo, ciclones incipientes del destino en el camino de nuestras ilusiones. Son figuras transparentes de los años y fuentes de nuestras emociones. Mi nombre es John Jairo Osorio, hago parte de la Fundación Cultural Carteros de la Noche y tuve la oportunidad de estar acompañando una de las fases del programa Andantes, de esta versión, en la parte que tuvo que ver con la documentación y la investigación que se hizo sobre los escritores y las escritoras de Quimbaya y en lo que tuvo que ver con la selección de los textos. Yo creo que fue una oportunidad muy importante de rescatar la producción literaria de autores y autoras locales y demostrar también que Quimbaya tiene escritores y escritoras, ¿cierto? Independientemente de los juicios estéticos que podamos tener sobre ellos. Y es una forma también de acercar a niños y jóvenes, como lo decían antes, a las artes, a la cultura como herramientas de transformación social, pero sobre todo para que se descubran ellos mismos, para que desarrollen su sensibilidad y trabajen sus emociones también. Yo creo que es un espacio que les permite explorar y reconocer otras habilidades y reconocerse también en el trabajo y en la creación colectiva. Entonces eso, y también, bueno, acercarlos a las obras poéticas y literarias de los autores y las autoras para que las nuevas generaciones conozcan lo que ha sido esa producción bibliográfica en el municipio de Quimbaya. El silencio. Las abejas tejen el tiempo de los sueños. Volando los pájaros cantan en la soledad de los bosques. Los niños buscan afanosamente los misterios que rodean el ambiente y corriendo sigilosamente aguardan en silencio el momento de descifrar sus inquietudes. Mi nombre es Joan Trujillo Restrepo, mi colegio se llama Policarpa School y pues yo interpreté el papel de El Silencio, es un poema de Margel Londoño. Mi nombre es Alfredo Trujillo, soy el papá de Joan Trujillo y me gustó mucho lo del teatro porque eso ayuda mucho a los niños a desarrollarse y
Me parece muy bueno y hay que apoyar a los niños porque son el futuro del país. Me llamo Abby Santiago, soy de la relevancia educacional. Me gustó mucho esto, lo de carteros de la noche, de teatro, participar en eso y cómo me sentí en las voces, un poquito asustado porque eso me tocó muy duro, aclarar la voz así toda gruesa. Gracias porque mantienen apoyando a los niños a hacer eso. Y eso también es para los que sepan hablar y más de eso tienen que tener valentía con eso. Margarita, una niña que vive en las nubes, constantemente suele hacerse preguntas. Preguntas como, ¿por qué los perros le ladran a la luna? ¿Por qué los gatos aman los tejados? ¿Por qué el viento les habla a los árboles? ¿Por qué los ríos no dejan de correr? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mientras Margarita duerme en su nube, aparece el sol. Margarita, Margarita, levántate que ya amaneció. ¿Y por qué? Porque ya salió el sol. ¿Y por qué? Porque el sol sale de día. ¿Y por qué? Porque camina hacia la noche. ¿Y por qué? Acuéstate que ya se anocheció. Se leyó fugazmente el día Margarita sin darse cuenta, pero son tantas las preguntas que hurgan en su cabeza que Margarita aún no tiene sueño. Margarita se acuesta un poco inquieta porque aún no tiene sueño. Susurra llamando al sol. Sol, sol, ¿ya te dormiste? Aún no, pero pronto lo haré. Mañana me levanto muy temprano. Es que tengo otra pregunta. ¿Sabes lo que es un amanecer? Un atardecer pequeño. ¿Y sabes lo que es un atardecer? Un pequeño amanecer. ¿Y sabes lo que es un amanecer? Del atardecer la primera luz. ¿Y sabes lo que es un atardecer? La última luz del amanecer. ¿Y sabes lo que es un amanecer? La última sombra del atardecer. Sol, sol. ¿Y sabes lo que es un atardecer? La sombra primera del amanecer. Margarita poco a poco va cerrando sus ojos para entrar en un profundo sueño, pero ni aún en sus sueños Margarita descansa. Pues ahora nos adentrará a percibir situaciones insólitas, así que muy atentos a conocer a Margarita en las noches. Margarita,
ya pintada de estos colores del amanecer y del atardecer, está en su cama nube estirada y boca abajo leyendo un libro. De repente, se escuchan sonidos de alguien refunfuñando y quejándose. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. De repente, el pie izquierdo, ya cansado de caminar, como estando de desacuerdo, detuvo su agitado andar. Sin querer otro paso dar, supo que toda la carga en su planta debía llevar. Ay, carga difícil de amar. Hizo una pausa, no larga. Llevó el aire a su pecho y luego empezó a gritar. ¡No es justo! ¡No hay derecho! ¡No hay derecho! ¡No es justo! ¡No hay derecho! ¡No hay derecho! ¡No es justo! ¡No hay derecho! ¡No hay derecho! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No hay derecho! ¡No hay derecho! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No hay derecho! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No hay derecho! ¡No hay derecho! No hay derecho, no es justo. No es justo, no hay derecho. No hay derecho, no es justo. Margarita se despierta muy exaltada de su cama, porque ha oído unos ruidos pronunciados por el pie izquierdo, que no eran en sus sueños, provenían fuera de su casa. No hay derecho, 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 no hay derecho. ¿Cómo es posible que no escuchemos noticias el día de hoy? No hay derecho, no hay derecho. No sabremos cuáles son las promociones del fin de semana. No hay derecho. Ahora, ¿cómo nos daremos cuenta de la programación de las fiestas del pueblo? En cada esquina, en cada parque, el voceador vociferaba la última noticia. Todos los sucesos se podían conocer gracias al voceador, al pregonero, al contador de historias. Es más, no tenía gallo que cantara a la salida del sol, porque el voceador, con su voz matutina, despertaba a todos. Informaba a los habitantes de las noticias por debajo de las puertas, entre las ventanas semiabiertas, al oído, a viva voz. Incluso el voceador aquel era capaz de informar en dónde estaba oculta la aguja en el pajar. ¿Y cómo te parece, pues? Ese perro ahí al frente viene y hace sus necesidades aquí en el tejado. Sí, pero sí que llegó Carlos a recibir el agua y con este encierro obligatorio y esta cuarentena. ¡Mire! ¡No hay dinero para pagar esos recibos! No se pierdan hoy ese final, la novela El Patrón del Mal, que está buenísima. Un día, el pueblo amaneció en silencio, sin escuchar nada, sin saber nada. Como habían despedido a los gallos, no tuvieron quien los despertara. Todos se preguntaban dónde estaban las últimas noticias. De seguro se fueron por la alcantarilla. Tal vez se la llevó el camión de la basura. O algún político se la robó, como son de corruptos en este pueblo. Todos se preguntaban dónde estaban las últimas noticias. Pero nadie se preguntó dónde estaba el voceador. Nadie se atrevió siquiera a pensar que ese día la última noticia era la noticia sin el voceador.
y la indiferencia seguía y seguía. Cada uno de los vecinos comentaba que el aguacate que había comprado le había salido muy duro, que la vecina llevaba mal puesto el tapabocas, que cortaron el agua y la vecina no alcanzó a hacer el almuerzo, que pasó un carro pitando muy fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. La única que no estaba en la trivialidad de las conversaciones era Margarita. Ella sí quería saber qué había pasado con el boceador. ¿Y por qué nadie pregunta por el boceador? ¿Y por qué la gente se desaparece? ¿Y por qué la gente desaparece a otra gente? ¿Y por qué los líderes y lideresas sociales no le importan a nadie? ¿Y por qué los campesinos se están quedando sin sus tierras? ¿Y por qué los ríos se secan? ¿Y por qué las montañas se están quedando sin árboles? ¿Y por qué los niños se están muriendo de hambre? ¿Y por qué? 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 Juan Diego Cardona Betancourt, soy de la Fundación Carteros de la Noche, estoy participando en las obras de teatro. Me gusta mucho la manera que enseñan los profesores acá, ya que ellos tienen un método que a mí en particular me gusta mucho y más que todo no esfuerzan a nada, sino que es un método divertido y enseña a la vez. Y por eso yo quiero resaltar esto de la Fundación. Los compañeros míos que estuvimos haciendo las obras son unas personas que también que son unas berracas haciendo esto y pues la verdad me gustó mucho la experiencia. Entonces agradecimientos a Carteros de la Noche, al profesor Stevenson Gallo, que nos ayudó también en esto. Yo hice el papel del Sol, un personaje que más que todo se trataba de al inicio de la obra. El pie izquierdo fue un personaje que me costó mucho hacer. El vecino 1, sí, también el vecino 1 fue un personaje que costó mucho trabajo. El tema de interpretación y actuación de ese personaje me costó mucho trabajo en general. Mi nombre es Gabriela Garibello Espina, pertenezco a la institución Policarpa School. Me tocó ser el personaje de Margarita en la obra ¿Y por qué? Mi experiencia fue, o sea, esta experiencia fue muy chévere, fue muy diferente por todo esto de pandemia, pero compartimos y supimos adaptarnos a medidas diferentes de precaución y todo, y tuvimos errores y esos errores costaban. A veces nos estresábamos, pero supimos afrontarlos y supimos sacarlo a este proyecto adelante. El tema de Margarita, lo más complicado fue como el guión, porque era como más complicado. Fue muy chévere porque fue como intentarse uno hacer preguntas a sí mismo de por qué los lideres y lideresas sociales no le importan a nadie o por qué los niños y así. Fue muy chévere el tema de Margarita, es una niña muy sensible y muy soñadora. Bueno, mi nombre es Indira Fernanda Peláez Sánchez, estudio en la institución educativa Policarpa School. Bueno, primero que todo agradecerles a la Fundación de Carteros de la Noche por invitarme a hacer este papel y también a mis otros compañeros. También agradecerles por tener muy en cuenta nuestra salud, ya que estamos en épocas de pandemia. Bueno, ¿yo qué opino sobre mi papel? Mi papel al principio sí me costó mucho lo de la voz, lo de la pronunciación, pero poco a poco, gracias a Carteros, fuimos mejorando mucho eso. También me parece algo muy chévere que más en épocas de pandemia ellos puedan hacer algo como intelectual, divertido para nosotros. Mi nombre es Diana María Echeverri. Soy la mamá de Liyen Dayana Vargas Echeverri. Ella protagonizó el papel
de Mujer Pintora. Bueno, primero que todo, agradezco a Carteros de la Noche, pues, por la paciencia que tuvieron con nuestros hijos. Pues yo vine siempre a acompañar a mi hija y pues viví una experiencia muy bonita. Me gusta mucho el teatro. Yo le inculco a mi hija pues que sigan esto, porque es un aprendizaje, algo muy bonito, experiencias muy bonitas. Yo venía pues todos los ensayos y pues los de Carteros muy dedicados, muy con lo de eso de lo de bioseguridad, mantenían muy pendientes de todo eso, que todos estuviéramos bien. Hola, mi nombre es Stevenson Gallo, soy docente del Colegio Policarpa School y este año tuve la grandiosa sensación y placer, más que todo, de compartir con los chicos un área que no estoy acostumbrado a dar, que es el área de español y literatura, el cual la iniciamos con unos proyectos sobre los géneros literarios. Cuando llevamos medio programa de estudio, aparece la Fundación Carteros de la Noche y nos brinda esta magnífica experiencia donde trabajan con los chicos y les enseñan el arte, el amor al arte, como un proceso de amor a su propia experiencia, al amor al estudio, al amor a la vida, al amor al conocimiento. Y me parece que estos tipos de espacios deben ser más apoyados por las partes políticas, por nuestros gobiernos, ya que esto inicia en ellos la capacidad de crítica, de ver el mundo como es, el mundo como se encuentra hoy en día, y agradecerle mucho a la Fundación. Muchas gracias, pero sobre todo agradecerle a los chicos, porque ellos lo hicieron de una forma muy madura, muy responsable, y se notó en cada una de las escenas cómo entregaron su corazón y su pasión a ello. Muchas gracias, chicos. Bueno, para mí este proceso es bastante placentero porque es un proceso que se trabaja entre mucha gente, es algo que se trabaja entre mucha gente, padres, hijos, colegio, profesores, todo el grupo de Carteros de la Noche de una u otra manera estuvo aquí, Andrés, John Jairo, Carito, todos estuvimos realizando algo que queríamos hacer precisamente con el Teatro de Quimbaya. Aquí hay varios grupos y pues nos gustaría mucho también que estos niños que están empezando precisamente con estos procesos sean niños que más adelante se vayan adhiriendo a estos otros grupos de teatro también. Igual aquí lo que queremos también es que sigamos realizando montajes con ellos y que a través de estos montajes ellos tengan una sensibilidad con lo que sucede en su entorno, en su municipio, en su departamento, en su país. Entonces para nosotros fue muy muy placentero que esto haya sucedido. Fue muy rico también lo que se dio, porque fue de empezar a encontrar quiénes son esos escritores, esas escritoras de nuestro municipio, tanto quienes han publicado como quienes no lo han hecho. Y estos sabedores populares, estos sabedores orales que nos dejaron también una gran experiencia a través de sus narraciones, y que en últimas todo esto lo hubiésemos tomado y hubiésemos realizado unos guiones que realizaron pues John Jairo nos estuvo ayudando en la búsqueda de los textos, Carito, Nini, o Diana Carolina, Nini y yo estuvimos mirando los textos y engomándonos. Fue jugar prácticamente, porque fue mirar cómo estos textos, esta parte de la realización del guión fue muy interesante también, porque fue como un juego, donde Diana Carolina, Nini y yo nos sentábamos a mirar cómo íbamos a juntar estos textos, tanto donde estuvo los textos solo de Benjamín Cuervo, en el montaje que estuvo solo los textos de Benjamín Cuervo, como los textos donde estuvo el de Gloria Acevedo, el de Paola Gómez y el de Margel Londoño, mirar cómo podíamos adecuarlos de tal modo que se diese una secuencia a través del guión y los poemas. Fue bien divertido, fue muy rico y creo que logramos llegar a un punto donde se puede dejar una situación
crítica o una situación donde se puede hablar precisamente de las problemáticas de nuestro país a través de unos poemas que hablan de nuestro territorio, no solo desde la parte paisajística externa, sino de la parte paisajística interna de cada una de estas poetas también. Quiero agradecer entonces pues a Carito, que nos estuvo acompañando, a Andrés, a Nini, a John Jairo, a cada uno de los niños y las niñas que participaron en todo este proceso, a sus padres, al rector del colegio Policarpa School, a Henry Mesa, al profesor Stevenson y obviamente al Canal 22 y a todas las personas que de una u otra manera han estado en esta parte, y Ministerio de Cultura, que estuvo apoyando este proyecto que Carteros de la Noche pues ha querido desarrollar. Bueno, esta nueva versión de Andantes Arte en Comunidad, segundo acto, como la hemos denominado, pues un poco hace referencia ese nombre que le damos a la inclusión del teatro en este proceso formativo y creativo que viene desde el año pasado, basado inicialmente en relatos, mitos y leyendas de la región. Para este año, entonces, en su segundo acto, estuvo basado en obra de escritores y escritoras quimbayunos, de poesía, para muchos desconocidos, sobre todo para las nuevas generaciones muy desconocida, cuento, algunos autores, digamos que son inéditos y también hicieron parte como de un proceso que pronto verán, que fue documentado de otra manera, pero que acá en estos montajes teatrales se seleccionó de acuerdo a las características que los niños encontraban en ciertos poemas para poderlo hacer mucho más, digamos que más práctico, con los que se sentían mucho más cómodos. Este proceso entonces es un trabajo, como yo creo que ya lo han dicho, colectivo, donde se escuchan no solamente varias voces, sino que se aprende a trabajar en equipo. Creo que también permite la inclusión de nuevo de comunidades no escolarizadas, o por lo menos que no estaban en este colegio donde veníamos trabajando, que es el Policarpa School, y en este grado en particular del grado séptimo, sino que son otras comunidades que probablemente no tengan las mismas oportunidades para acceder a la formación artística, como son el Semillero de Resiliencia de acá del barrio vocacional, donde participan no solamente niños de este barrio, sino de muchos sectores del municipio, que está coordinado por Elkin Salinas, que viene haciendo un trabajo muy especial con chicos y chicas adolescentes con dificultades sociales bastante complejas, y que se están sumando a este proceso. Es una de las cosas que más nos gusta de este trabajo y que esperamos pues se pueda continuar. Este proceso pues estuvo o hizo parte más bien de un proyecto que se desarrolló con el apoyo del Ministerio de Cultura, que probablemente para continuarlo pues requiere otro tipo de esfuerzos, y que esperamos que se puedan conseguir para continuar con estos procesos, porque los profesores de teatro, en el caso de Ana Carolina Duque, que nos acompañó en este proceso, pues son procesos que ellos no pueden hacer gratis, ¿cierto? Ningún artista puede trabajar gratis, pero sobre todo si no hace parte como de la comunión de carteros, es mucho más difícil. Nosotros en muchas ocasiones donamos nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, pero también queremos valorar esos esfuerzos que otras personas hacen, y en esa medida pues no es difícil continuarlos si no hay una solidez económica. Entonces agradecemos mucho a este trabajo, y pues espero que lo puedan ver por el canal y pronto pues en redes sociales. Muchas gracias.